Bueno, estuvimos haciendo una gira muy interesante porque la idea en este momento de construcción de este nuevo movimiento dentro del Partido Nacional es ejercitar mucho la escucha. Estamos reuniéndonos con gente, conversando con la gente, invitándola a sumarse y escuchando lo que tienen para decir. Entonces hoy con el diputado Rodrigo Blas y con distintas autoridades recorrimos Gregorio Aznares, estuvimos en Maldonado, estuvimos por Solís, estuvimos por Piriápolis. La verdad que Maldonado, el departamento ha demostrado una enorme resiliencia para recuperarse luego de la pandemia y está con un empuje y recibiendo muchísimas inversiones que le están dando mucha oportunidad a la gente joven, tanto en el área audiovisual como la tecnología, la construcción, el sector inmobiliario. Entonces es un desarrollo local muy interesante porque puede ser usado también como ejemplo para desarrollos locales en otros departamentos. Entonces en esta visión de este nuevo movimiento que estamos construyendo en el Partido Nacional, nos interesa mucho el desarrollo local y replicar buenas prácticas o buenos ejemplos que vemos en departamentos para pensar desarrollos para los 19 departamentos y también para todo el Uruguay, porque lo que queremos es estar generando y contribuyendo a pensar en la nueva ola de transformaciones que vendrá luego de este gobierno de Luis Lacalle Pou.